Amigos de Mundo Millos, muy buenas noches. Los estamos saludando desde el Estadio General Santander de Cúcuta, donde hoy Millonarios ha jugado un partido muy malo en defensa y después de estar ganando 1-0 a los 5 minutos, terminamos perdiendo 3-1, dejando escapar no solamente el partido, sino también el liderato de la tabla de posiciones, porque a primera hora habían empatado Alianza Petrolera y Nacional y con la victoria éramos primeros. Lamentablemente no se dio, perdemos en el General Santander. Segunda vez que nos dan 3 goles en este torneo y el balance obviamente es desalentador. Estábamos ganando el partido con gol de José Guillermo Ortiz muy temprano, pero al minuto no habíamos terminado de celebrar cuando llegó el empate, y después del empate llegó el 1-2 terminando el primer tiempo, que es un gol que por el momento del partido en el que llega nos mata. Y en el segundo tiempo Millonarios como que atacó más, pero se descuidó en defensa, Cúcuta lo contragolpeó mucho, se escuchó mucho el uy acá en la tribuna y llegó el tercero. Es un partido para el olvido, pero bueno, queda para la reflexión. Millonarios sigue teniendo muchos problemas defensivos, muchos, es decir, el tema de la defensa de la saga todavía no se ha podido consolidar, todavía nos duele la cabeza de pensarlo, no hay un partido redondo, no hay un partido con el arco en cero, estamos recibiendo gol siempre, no tenemos ese poder defensivo que tenemos el semestre pasado y eso empieza a preocupar. Empieza a preocupar de cara a que ya se viene la recta final de la liga y Millonarios no puede entrar a los cuadrangulares porque vamos a entrar con una defensa que permea tanto y que permite tantos goles por partido. Otro capítulo aparte merece el tema de la afición. Hoy la hinchada de Millonarios estuvo acá en ese sector de Occidental Norte, volvió la hinchada al estadio, hubo una gestión del profe para que abrieran las fronteras y las puertas y hubo ambiente de la hinchada visitante acá en Cúcuta, pero sin embargo tenemos que decir que la situación no fue chévere en términos de que antes del partido, acá en los alrededores del estadio, yo vi personalmente hinchas del Cúcuta con cuchillos que estaban viniendo acá a la esquina de esta zona de Occidental con Norte buscando hinchas de Millos para buscar pelea. Y eran personas que todos tenían un cuchillo y la policía, o sea, pasaban al lado de la policía y la policía no decía nada. Lo digo como una alarma porque tenemos que trabajar entre todos este tema de la violencia en los escenarios deportivos. Acá era increíble que pasaban, pero es que era al lado de los policías, con cuchillos, se los guardaban acá en la cintura, los sacaban, terrible. Más allá de eso, acá hubo ambiente, la gente de Millos vino, unas 500 personas creo yo, estuvieron acá en los dos pisos de tribuna visitante, estuvieron cantando los 90 minutos, se vivió un buen ambiente, pero lamentablemente el resultado no acompañó, el resultado no estuvo con nosotros, así que bueno. Queda muy pocos días de trabajo, ayer lo mencionábamos nuestros compañeros en el Mundo Millos Live, que viene ahorita una seguidilla de partidos miércoles, domingo importante, en donde muy seguramente veremos rotación de puestos, sobre todo los laterales, y tendremos que ver qué se puede hacer o cómo se puede trabajar para que si hacemos un gol no nos pueden remontar, porque así como decimos que cuando nosotros vamos perdiendo y remontamos es jerarquía, es totalmente lo contrario, antijerarquía, que hagamos un gol y no podamos mantenerlo, y menos que nos empaten al minuto con una desconcentración así, eso no es de un equipo de tradición y de jerarquía. Nos despedimos desde el General Santander, una cancha más para Mundo Millos. Hombre, lástima, nos vamos con las manos vacías, pero esperando poder resarcirnos el domingo. Esperábamos asegurar la clasificación matemáticamente el domingo, ahora tendremos que esperar por lo menos 3 días más, ganarle a Patriotas y luego ir a Ibagué a tratar de ganarle a ese duro Tolima antes de volver a casa para enfrentar lo que queda de la recta final de la liga. Les dejamos un abrazo, recuerden, este fin de semana tenemos inferiores también y tenemos Millonarios Patriotas el domingo. Un abrazo para todos, gracias.